Ay, de Chaolín Luis y amigos. Ignacio al mercado, Roberto Wembley se arrodilla para darle gracias a Dios por todo y que le vaya bien en su combate. Y enfrenta a este muchacho, medalla de bronce del campeonato nacional junior, William Ramírez. Al muchacho, medalla de bronce del campeonato junior, William Ramírez. César Rosales de la escuela, Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez, amigo, medalla de bronce. De muchacho medallista en el junior. Que acaba de pasar ahorita de Fanny Bolsa, César Rosales, amigos. Gran prospecto del boxeo eterno nicaragüense, César, amigos. Chaolín dice, venido por esta victoria. Después voy por la revancha ante Oscar La Bala Muñoz. Bala, bala, quiero la bala, quiero la bala. Digo ahora, Chaolín. Lleva la bala después de esta victoria, dice Chaolín, no siga. Primer round, un round, amigos, de Fanny Bolsa, garante del boxeo eterno nicaragüense. Está Chaolín, amigos, Chaolín. Así que la alcaldía de Managua, ante la escuela de Tipitapa, Aníbal Gutiérrez, César Rosales de la camisa blanca, y el cantante todo azul y blanco es Heidan Chaolín Loaiziga. Por ahí hay un celular con flash, quiten los flash, le dicen. Vamos en este primer asalto, combate en 110 libras, 110 libras, y la bala dice, ¿querés pelea? Peleamos en 105, le dijo la bala ahí a Chaolín ahora, hablando como amigos, ¿verdad? Aparte de lo que es los combates, buscándolo Chaolín, Chaolín, ahí está Chaolín, oye Chaolín, buscándole César Rosales ahí a Chaolín Loaiziga. Oye, oye, tremendo gladiador de estos dos muchachos. Un round de Fendi Boxa de Ferretería Sequeira. Buscándolo, buscándolo, levántalo, le dice por ahí. Caso de Charlie, le dicen a Chaolín que levanten ahí, le dice a César Rosales. Un round de reparaciones hidráulicas Loaiziga. Un round del tío Simón, un round del ingeniero William Ramos. Buscándolo Chaolín a César Rosales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dice ahí, Walter Gutiérrez y el otro muchacho le dicen a César Rosales. Para atrás ahí el caso de Chaolín Loaiziga. Un round de Cubanica Reciclaje. Va a acabar este primer asalto. Buscándolo con la derecha. Chaolín Loaiziga haciendo el buen trabajo ahí a César. Finalizado este primer round. Espérame. Un round del centro de la pintura Rudy Álvarez. Un round del Gran Philly. Un round de Cubanica Reciclaje, un round de distribuidora Alchele S.A., un round de Fanny Bolsa, un round de Ferretería Sequeira, un round de la Alcaldía de Managua, un round del ingeniero William Ramos, un round de reparaciones hidráulicas Loaiziga, un round de Román Acosta. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. ¿Qué pasó ahí? Le dice, vamos, ¿y ahí? Vamos, hacemos los ajustes, le dicen ahí ya. A Rosales, Walter Gutiérrez. Así que Chaolín ante César Rosales. Así que Chaolín, amigos, ante César Rosales, el pequeñín. Buscándolo, cuidado, tiene que subir más las manos el caso de César. Porque si no le pueden llamar la atención, le había pegado en lo que es la pierna izquierda. Oye, cuidado, César, oye, César. Bueno, fue rebalón. Fue rebalón, rebalón. Se caía el caso de Chaolín Loaiziga, amigos. Vamos, César. César de Tipitapa y Chaolín del gimnasio del Güembe. Los dos son de Managua. Lo que pasa es que César es del municipio de Tipitapa. El caso del pantaloncillo rojo. Así que gran rivalidad competitiva entre estos muchachos, amigos. Buscándole el Chaolín ahí a César Rosales. Hace buen quiebre de cintura, me gustó hacer quiebre de cintura que hace Chaolín ante César Rosales. Buena derecha de parte de Chaolín atacando ahí a César Rosales. Trabajando con recto derecha este muchacho, buen jab de parte de Chaolín atacando ahí a César Rosales. Esos ganchos le dicen ahí. Esos ganchos. Vamos, dice Charlie que César es un catcher, dice. Bueno, metiendo mano el caso de Chaolín Loaiziga. Hayden Chaolín Loaiziga. Ahí a César Rosales. Cuidado, botan ahí el señor árbitro. Ahí a la derecha, César Rosales. Finalizado este primer round. Tercero y último round.
Último asalto, Shaolin ante Rosales. Así que Loaiziga, Loaiziga, ahí está Shaolin, Hayden, Shaolin, Loaiziga. Así que entre azul y blanco. Ahí está el de la camisa blanca de César Rosales buscando ahí a Shaolin Loaiziga. Como pueden ver, ya se ve oscurito, ¿verdad? Aquí. Y uno estamos buscando la forma de cómo acomodarnos, ¿verdad? De cómo llevarle a todos ustedes, ¿verdad? Que haya buena luz. Camina más, camina más. Le dicen a César, le dice por ahí Oliver Burr. Primero Burr, Burr, Meneses. Pero ahí está Shaolin, Shaolin, Shaolin. Buena derecha de parte de Shaolin Loaiziga. Buscándolo César Rosales ahí a Shaolin Loaiziga. Va a acabar la pelea, se va a acabar la pelea. Buena derecha al Shaolin ahí al costado de César Rosales, de la escuela Aníbal Gutiérrez. Buena derecha al Shaolin haciendo buen trabajo en este cierre de este combate. Finalizada la pelea, amigo, en breve el fallo de los jueces. Victoria, Hayden, Shaolin Loaiziga, 3-0. Oh, Shaolin. Muy caballeroso, ¿para qué, Shaolin? Ahí le sube la cuerda a César, ¿verdad? Para que se retire. Oh, Shaolin. Shaolin. Gran pelea. Bueno, pues le damos gracias a Dios de haberme dado este combate y me favorecieron los jueces a mí, pues muchas gracias. Bueno, felicidades, ¿viste? Ganó 3-0, ganó Shaolin Loaiziga.